En Chuquisaca, la Navidad se celebra y se baila al ritmo del chuntunqui. Las actividades en algunos municipios inician desde el 23 de diciembre. Los bailarines danzan al frente del pesebre, solos o en pareja. Dan saltos, vueltas, se inclinan y retroceden elevando las rodillas. Realizan una variedad de zapateo y juego de pies con gran destreza. La Navidad de Sudáñez y Villa Serrano fueron declarados Patrimonio Cultural de Bolivia y para esta gestión, Sudáñez es el anfitrión para el Festival Departamental del Chuntunqui. El objetivo de este festival es justamente conocer todas las danzas típicas del departamento de Chuquisaca, entonces donde cada municipio tiene sus características de baile, su danza, entonces de esa manera también poder mostrar de manera conjunta, ¿no? Sudáñez se caracteriza por la Navidad, por su baile, por su estilo de baile que tiene, entonces y de esa manera también, bueno, Sudáñez en estas fechas es prácticamente toda música es del chuntunqui, ¿no? Entonces es una de las características que tenemos como sudañenses dentro del municipio. La Navidad de Villa Serrana se festeja durante 3 días, donde la población baila en las calles del 24 al 27 de diciembre. Empiezan a salir y bailar por las calles, visitan a las habitaciones también donde arman los pesebres y ahí también adoran al niño Jesús. Navidad es una fiesta en primer lugar religiosa, ¿ya? Se celebra el nacimiento del niño Jesús y a partir de ello empezamos también con la parte cultural y tradicional. La característica principal de este chuntunqui es que nosotros lo bailamos saltado, con mucha alegría, demostrando nuestros pasos, demostrando nuestra cultura que se vive en Serrano. Nosotros bailamos en rueda, bailamos de dos en dos, en parejas, bailamos en grupos. En Sopachuy es característico el concurso de danzas entre comparsas. La fiesta comienza el 25 de diciembre y se extiende hasta el 6 de enero. Tenemos un armado de lo que es los pesebres en la plaza, en la plaza principal. Tenemos los concursos de chuntunquis, todas las personas que van y visitan hacen sus comparsas. Entonces ya en la noche arrancamos con una misa, solemne misa en el Divino Salvador. Después tenemos las fiestas familiares y tenemos también fiestas comunes, ¿no?, en el municipio de Sopachuy. Chuquisaca es uno de los departamentos donde la Navidad se festeja con mayor plenitud al ritmo original de los chuntunquis. A esto se suman los municipios de Tarabuco, Azurduy y poblaciones adyacentes. Y ya casi en el cierre de esta entrega informativa, toda la familia de Bolivia TV hace llegar nuestras condolencias a la familia de nuestro compañero de trabajo allá en la ciudad de La Paz.